Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos, como siempre, al lado de Álvaro Rodríguez Hernández. Mi señor, ¿cómo está? Muy bien, James, escuchando los debates del Consejo y la Asamblea. Yo estuve por los de la Asamblea y me dejó muy preocupado el tema del departamento con Gloria Edith. Más de 700 demandas tiene el departamento y unas pretensiones de 87 mil millones de pesos. Donde eso pase... ¿Y todas son repetitivas? ¿Okay? ¿Cuántas son las que tienen que repetir contra funcionarios que no hicieron las cosas bien? Son varias. Eso va en Secretaría de Salud, de los diferentes entes. Pero el que más vale son 26 mil millones de pesos, la estampilla aquella. La famosa estampilla. Y aquí por el municipio de Pereira, en la reunión que hubo con el gerente de Aguas y Aguas de Pereira, el doctor Francisco Valencia, también la cosa está para mirar con recursos qué es lo que necesitamos ahora, en la actualidad, Aguas y Aguas. ¿Está peluda? El problema del colector de Goyá, que ya vamos a tocar en un momento. ¿Le va a meter eso el dedito? Claro, claro, toca. Sería muy bueno que también le metieran el dedo a los acueductos comunitarios. Estuve preguntando y el de Tribunas Córcega está perfecto, pero mucho coliforme por allá. No, también él fue claro, el 7% del agua, toda la zona rural, mejor dicho, es impotable el agua que está consumiendo. Gravísimo. Son 31 mil o 21 mil personas que están consumiendo aguas en muy malas condiciones. Ya venimos aquí, en Hablando Claro y Sin Tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Señor, ¿el ego ya es un peligro? Es un peligro y requiere ya, para empezar, de Jaita Menor, 15 mil millones de pesos. ¿Apenas? Apenas. ¿No más? Sí, porque hay tres tramos. Uno está podrido, para hablarlo literalmente, que es entre la 16 y la 22 en la ciudad de Pereira. Ojo, si hay un temblor, muchas dificultades vamos a pasar otra vez. Eso está claro, eso está previsto inclusive. Y le suelto otra chivita, 8 mil millones de pesos vale llevar los 13.2 kilómetros entre el parque industrial y la cárcel del Pílamo. Al fin nadie responde por eso. ¿Quién va a poner la plata? ¿Quién va? Pero ya resultó un operador que va a prestar la plata, va a poner la plata y no revierte ningún recurso en contra de Aguas y Aguas. Vamos a ver qué cielos tan buenos se dan todos los días. Ay Dios, todo lo que brilla no es oro. Esto lo anunció hoy en el debate en el Consejo de Pereira, el gerente de Aguas y Aguas de Pereira, que curiosamente muchos concejales de la U lo aplaudieron y hablaron maravillas de lo que ha sido este gobierno y no lo que fue Diego Barragán. Ole, ¿cuál es el que da más manzanilla ahí en la U? Hoy estuvo muy subido el doctor Mauricio Noreña. ¿Subido en dar manzanilla, en dar cepillo? En dar cepillo, eso es que dice usted, a Serrín y a Serrán. Ay, hombre, se volvió banista, de médico se volvió banista. Estuvo muy, muy coherente el hombre en su discurso hoy, elogiando la buena gestión que ha hecho el doctor Francisco Valencia. Que no vaya a estar siempre buscando la mermelada, no siempre los puestos son buenos, mi estimado concejal Mauricio Noreña. Despacio pulgas, que la noche es larga, no hay necesidad de regalarse tan rápido. Yo me hago esa pulga. Ya venimos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos, como nos gusta a nosotros. A rey muerto, a rey puesto. Se fue el director ahí encargado. No, ya se fue. El doctor Montealegre está por fuera de rato. Claro, hace rato. Está el doctor Perdomo encargado de fiscalías. Ya la Corte, el Consejo de Estado dijo ayer, echémosle tierra, nombremos un nuevo director y hay nuevo director de fiscalías en Colombia. Qué buen hombre, por fin. Néstor Humberto Martínez. Hablamos con Cambio Radical. Ese es de Vargas. De Vargas Lleras, sí señor. O sea que el guiño va por ese lado. Ya estuvo. ¿Se acuerda que hace un mes tocamos ese tema? Yo diría que desde hace un año están tocando el tema ¿quién va para allá? Sí, sí, sí. Esos son los famosos concursos meritocráticos. Ay, esa es la doble moral de este país. Los de arriba sí pueden hacer lo que les da la gana. Y los consejos y las asambleas embalados y encartados con la ley. O sea, para ellos sí hay ley, pero para los de arriba no. Pero lo que quiero decirle yo es que con estos cambios arriba en la cúpula directriz nacional
de las fiscalías va a haber revolcón total en las regionales. En las oficinas seccionales va a haber revolcón. Eso es lo que necesitamos, que hagan las cosas bien hechas, así sea Néstor Humberto o como se llame. El hijo del maestro Salustiano Tapias. O de quien sea. Hablando claro y sin tapujos, Álvaro Rodríguez Hernández en Canal Véalo, www.canalvéalo.com. Somos los mejores. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. ¿Qué pasó? Pasó entre tú y yo, entre ustedes y yo, entre yo y ustedes. ¿Cómo es? Eso sería lo que en tauromaquia se conoce como el ole, ole, la corrida política está buena. Sí, sí. ¿Qué hay de la vida? Subiendo el tono. JJ va con Soto, con Burgos, o se abre del parche. Bueno, hace tiempo lo dijimos que el hombrecito estaba ahí soterradamente, así como ellos también lo hacen con Diego Patiño. Lo cierto del caso es que no le fue bien en este segundo matrimonio político con el doctor Didier Burgos. O sea, John Jairo está por otros lados en la Cámara. Diego Patiño Mariles. Bueno, no lo vaya a decir, que es, ¿cómo se llama eso? Doble militancia. Y va a estar con el doctor Liscano, Mauricio, ahora que sube al Senado, lo van a acompañar para el Senado al doctor Mauricio Liscano, caldense, y se va a El Soto. Ese es un buen tipo. John Jairo haría así. Y el Liscano también. Ah, bueno, no, eso estaba hablando yo. Ole, no, venga un momentico. Es que Soto también está hablando con Diego Patiño. Soto no puede hablar de falsedad ni de hipocresía. Los políticos saben cómo es la vuelta. Y se está desligando un poquitico de la Cámara y está haciéndolo él. Es que Soto quiere acabar con Didier Burgos, ¿o no? Mañana, hoy cuando estemos ya, hemos pasado la rueda de prensa con el senador Soto, ya le preguntamos sobre ese tema. Ah, no, no, sí, ya, tranquilo, tranquilo, que ya seguimos con Soto porque como tal al hombre le fue bien. Por el momento, ole, ole, Chicuelas y Verónicas, muy bien que las sabe hacer John Jairo Arias. No hable de Verónicas porque si no sale Sandra Saldarriaga. Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín, una pequeña falla mecánica, pero es normal. ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo. Saludcar Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres, la única EPS automotriz del país. Saludcar 018-954-152, líderes en servicio. Viaje tranquilo, yo ya fui a Saludcar. ¿Y usted? Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cash money para Pueblo Rico, ¿no? Sí, eso es con el doctor Mauricio Salazar, consiguió en el Ministerio de Salud 2.800 millones de pesos para la tercera fase del hospital de Pueblo Rico. Y ya fue y colocó la primera piedra o el primer ladrillo en lo que se va a construir allí. Muy bien por el doctor Mauricio, muy bien por el alcalde de Pueblo Rico y muy bien por los habitantes de Pueblo Rico, que no esperaron, sino que llegó el billete. No, congresista que está creciendo en Risaralda, Mauricio Salazar Peláez. Titular, equipo que gana, titular que no se mueve. Bueno, depende, que si el técnico es Osorio, ¿no? No, estamos hablando de la política en Risaralda, ¿no? Sí. Estamos hablando de un buen técnico político, que es el doctor Mauricio Salazar, que es el mejor nuevo amigo de Sammy Meré. ¿Ah, sí? Claro, ya hace rato, ¿no lo dijimos? Sí, señor, tiene toda la razón. Y tiene dos ahijados ahí. Uno, Juan Carlos Rivera, y otro, el doctor Mauricio Salazar. Esto se puso bueno. Buenísimo, desde hace rato. Ole, ¿Michael Lopera qué? Está en el Club del Emprendimiento, está regando, reunió 54 personas, está entregando capital semilla, 2 millones de pesos, y ojalá estas ideas de negocios, estas unidades productivas, se reproduzcan en la ciudad y ayuden a que la gente genere su propia unidad de trabajo. Es decir, que en vez de hoja de vida, tenga su negocio. www.canalvéalo.com. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Ole, yo sigo pensando, el problema del senador Carlos Enrique Soto es uno, y es su temperamento, su actitud, su forma de comportarse ante los demás. O sea, mejor dicho, me pongo de fino, es muy sobradorcito, pero el hombre gestiona. ¿Y por qué lo dice? Porque digo lo primero o lo segundo. Que el hombre gestiona. Ah, pues que hay evidencias de que ha traído recursos para Risaralda. En este gobierno de Juan Pablo Gallo y de Didier Burgos, y de Cibreo Salazar. Sí, el balance es positivo. Ah, bueno, el hombre hizo una buena gestión, el hombre está divulgando lo que hizo,
y los acercamientos que hizo en diferentes ministerios. No, y el hombre, ¿para qué? ¿Alguna vez Mauricio, no, Luis Emilio Sierra se me arrimó hace 2 años en el Hotel Movis? Me dijo, ese tipo, bueno, no me lo dijo tipo, no, ese senador es muy bueno, varón, valórenlo. Yo no soy quien para decir sí o no, cada quien lo valora o no lo valora, pero que el hombre trae, trae. Vamos a ver en las urnas cómo lo valora la gente. Ah, esa es la buena, esa es la que sigue. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, sí, por el momento al menos sigue presentando informes de gestión, sigue dando la cara, sigue mostrando responsabilidad política como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia política en el Senado. Bueno, voy a cerrar este hablando claro con unos tipsitos. Es increíble que le bajen el perfil a la terminal de transportes de Pereira para que llegue Moniquita, Moniquita. Ole, ¿la gobernación qué? ¿Por qué se dejó quitar ese puestico Sergio Trejos? Algo tuvo que haber pasado. Métale a eso área metropolitana. ¿También le van a bajar el perfil? No, eso hizo parte del engranaje. Ah, ya, sí. Esas fiestas chirimoyas, ¿no? Bueno, para nosotros, porque para ellos es muy buena porque representa esto. ¿La fiesta de Pereira? Sí. Ah, no, yo estaba hablando de política, no estaba hablando de fiesta. Sí, pero resulta que si la fiesta la hace un político que el alcalde, entonces no me haga el loco. El loco, yo soy más cuerdo que todo el mundo. Bueno, sí, porque no habla de eso. Hablando claro y sin tapujos, nos vamos, señor. Muchas gracias, muy amable. Que esté muy bien, muchas gracias y espero verlo en las fiestas de Pereira. Está pintado, hasta luego. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos.